Bienvenidos a todos a este tutorial de cómo hacer el proceso de inscripción para los estudiantes nuevos ingresos de la Universidad Católica Andrés Bello. Primero que nada deberás ingresar a la página de secretariaweb.cap.edu.pe y cuando estés ahí dentro le darás clic a ingresar a zona académica. Luego el sistema te pedirá cédula y NIP. En cédula colocarás tu número de cédula y en NIP colocarás una clave que te proporcionará el equipo de secretaría. Luego, la página te pedirá que confirmes tu NIP y que coloques dos preguntas de seguridad, las cuales o las escoges de la lista desplegable o las escribes directamente. Le das clic a enviar. Pasarás a la siguiente pregunta y repetirás exactamente el mismo proceso. Cuando te encuentres dentro de Secretaría en línea, le darás clic a la zona de alumnos, luego a inscripción y después a estatus de inscripción. Ahí adentro podrás visualizar toda la información concierna a tu inscripción, donde verás las fechas y las horas de tu proceso de inscripción. También verás si cuentas con algún tipo de retención o con algo que impida tu proceso de inscripción. Cuando hayas terminado de visualizar todo esto, le darás clic a regresar a menú. Y por último le darás clic a solicitud de inscripción. Allá adentro verás unos rescuadros en donde te pedirán que coloques los códigos NRC. Estos códigos NRC son los códigos de las materias los cuales inscribirás para este semestre. Igualmente los puedes ver en los cursos de proyección que te salen en la parte inferior de la pantalla o te los proporcionará tu escuela. Son exactamente iguales a estos, son unos números con cinco dígitos cada uno. Cuando hayas colocado todos tus códigos NRS en los recuadros, le darás clic a la parte que dice Procesar solicitud de inscripción. Esperarás a que refresque y el sistema te indicará que tu solicitud fue cargada con éxito. Luego, cuando la escuela te lo indique, podrás visualizar tu horario de clase, dándole aquí. Cuando ingreses, verás algo muy parecido a esto, solamente que verás tus materias hay cargadas y ahí podrás saber que tu horario está perfectamente cargado Muchas gracias